Yo sentía rabia. Rabia hacia la situación. De yo estar mal, ¿no? De estar obsesionada con mi cuerpo y pensar que alguien tenía la culpa. El 10 de septiembre de este pasado aproveché el día de la prevención del suicidio y dije, voy a liarlo un poco. Pues recrear uno de los dos intentos de suicidio. Obviamente no fue delante de un hospital y fue de esa forma, pero sí que recreé un poco cómo fue, ¿no? Obviamente no fue agradable, pero que digo que fue un poco el detonante, ¿no? Un poco para ayudarme, para empezar algo y para, sobre todo, para no callarme. No tengo que ocultarlo, no tengo que callarme, porque esto pasa y esto es así, y a mí me ha pasado. Ahora me siento con fuerzas de empezar a comentarlo. Y es que al final contarlo me ha servido, tanto para mí como para la persona que está enfrente. Porque muchas veces me he encontrado con gente que al final se ha abierto a mí y también me ha dicho que en algún momento había pensado en el suicidio. Y dices, no soy la única. Ay, no soy la única. Desde el año 2008 es la primera causa de muerte no natural en España, por encima de precipitaciones, ahogamientos, accidentes de tráfico, sobreingesta, homicidios, cualquier tipo de muerte violenta. 11 muertos al día en España de media, pues ya son muchos muertos. Y eso, digamos, son los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si vas a datos de los anatómicos forenses, son muchos más. ¿Por qué? Porque hay datos, por ejemplo, de una media de 3.000 ahogados al año, que es muy difícil de dictaminar si son ahogados por accidente o son por suicidio. Parece increíble que con semejantes cifras no se hable abiertamente del suicidio en nuestra sociedad. Estoy seguro de que por más que me esforzara, no sería capaz de encontrar esa palabra maldita entre las miles de palabras que vuelan ahora por encima de mi cabeza. La nuestra es una sociedad que se refleja en sus medios de comunicación. ¿Cómo pretendemos abordar este grave problema sin permitir a los medios hablar adecuadamente de ello? ¿Cómo poner fin a esa lacra si aquello de lo que no se habla parece que no existe? No hablamos del suicidio. Decía Arthur Miller, ¿no?, que un buen periódico es una sociedad hablándose a sí misma. ¿Qué ocurre con el suicidio? Que la sociedad no habla del suicidio. Es que además en las facultades siempre se nos ha dicho a los periodistas, del suicidio no hay que hablar porque produce efecto contagio. Un tratamiento sensacionalista, un tratamiento que simplifique las causas, tratamiento que detalle el método, que no esté acompañado de, ¿no?,
de contenidos de prevención puede provocar ese efecto contagio en personas vulnerables, ¿no? Nadie que está bien se suicida. Por lo tanto, las personas vulnerables sí que pueden sentirse inspiradas por los contenidos que reciban de los medios de comunicación. Cuando una hija se suicida, nadie es consciente de nada, ni siquiera de que eso es cierto, hasta que puedes hacerte a la idea de que ha ocurrido. A partir de ese momento, sobrevives, ayudada por tu entorno, durante un tiempo, hasta que puedes empezar el duelo, porque no comienzas el duelo cuando la muerte que estás llorando es una muerte por suicidio. Se comienza el duelo después. Primero estás en un estado de conmoción tremendo. Básicamente intentas agarrarte, si así lo decides, y yo lo decidí, a la vida. Empezar el duelo significa romper los diques y empezar a llorar. Llorar porque tienes que empezar a aceptar que eso ha ocurrido, ¿no? Esa conciencia de que ha ocurrido y de que eso siempre va a ser así, que nunca va a volver ese ser querido, eso es terrible. Después vienen más momentos, pero hay un momento de catarsis, ¿no? De catarsis emocional, de pena, de llanto. Darte cuenta de que el mundo para ti es un lugar absolutamente devastado, como si ya nada volviera a ser igual jamás. Y es cierto, ya nunca nada vuelve a ser igual. Nunca. El estigma cae inmediatamente encima de las personas que somos supervivientes de un suicidio. Somos los supervivientes de un suicida o de una persona que se ha suicidado. Entonces hay un grupo de personas a tu alrededor que incluso te dicen... Pues no digas que ha sido un suicidio, piensa que es un accidente y lo dicen para protegerte, lo dicen pensando que es una carga adicional y lo es, porque es la carga del tabú, es el que esto no puede existir y como no existe es algo malo y si es algo malo hay que taparlo, hay que ocultarlo. La vía final común es el suicidio, pero a esa vía final común se llega por muchísimos caminos. La mayor parte de esos caminos, no todos, pero más de un 90%, están relacionados o tienen que ver con los trastornos mentales. Pero también desde la mayor de las heterogeneidades, ¿no? Hay factores que están relacionados con la desesperanza, con el consumo de tóxicos, con la impulsividad, con problemas de personalidad, con dificultades de afrontamiento. En la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los suicidios hay clínica depresiva subyacente. De hecho, muchos pacientes que se intentan suicidar dicen que si supieran que podían acabar con el sufrimiento de otra manera, no lo harían, no se suicidarían. Sabemos que hay algunas alteraciones de neurotransmisores asociados al suicidio. Hay algunas alteraciones que se pueden incluso detectar con análisis complejos, no los análisis habituales, pero con análisis complejos que se ve que pueden estar alterados en los momentos de que una persona tiene una crisis suicida. Estamos hablando de un temperamento con el que nacemos genéticamente, de una personalidad, de la presencia o no presencia de traumas, que tengamos la suerte de haber tenido acoso escolar o un abuso sexual en nuestra infancia, que tengamos un tipo de educación u otro, o sea, una rigidez mayor, ¿no?, en las relaciones parentales. Y luego también somos totalmente conscientes de que hay otros factores que no son biológicos, que son sociales o factores psicológicos que también influyen. Por ejemplo, las personas que están solas, las personas que no tienen trabajo, las personas que tienen dificultades económicas, van a ser más vulnerables al suicidio, sin ninguna duda. Ahora, ¿podemos llegar a suicidarnos
cualquiera de nosotros podemos llegar a suicidarnos. Y la gente tiene que saber que una de cada cuatro personas, un 25% de la población en Europa, a lo largo de su vida va a tener algún tipo de trastorno mental. Uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro significa que si no somos tú o yo, son nuestras parejas, nuestros hijos o nuestros padres, o varios de ellos. Teniendo en cuenta lo que se nos avecina, me pregunto si contamos con una salud mental suficientemente fuerte como para poder abordar con garantías este desafío. Si estas son las previsiones en circunstancias normales, ¿qué nos espera en tiempos de crisis sanitaria? ¿Cuándo despertaremos de esta ceguera y reconoceremos nuestras vulnerabilidades? Enfermedad mental nos gusta. Si hablo de enfermedad mental, tú vas a pensar que es cosa de otros. Si hablo de salud mental, puedo llegar a convencerte de que también es cosa tuya. Siendo la enfermedad mental tan antigua como la humanidad, sin embargo, es la parte de la sociedad más segregada históricamente. Es la palabra que a mí no me gusta nombrar, se llama estigma. ¿No crees que es una reacción a nuestros propios temores? Toda sociedad necesita la víctima propiciatoria para, o cree que necesita según nuestra mitología y según nuestro pensamiento. La víctima propiciatoria siempre fueron los locos y las locas, siempre. Lo cierto es que nos sigue dando cierto pudor, ¿no?, acudir simplemente al psicólogo. Por eso creo que deberíamos buscar las cosas en origen. Deberíamos, sinceramente, hablar a la gente joven en el ámbito educativo. Deberíamos hablar a los niños y a las niñas que la vida es lo que es, cada uno llegará donde llegue. No hay más que ver las fotos en las redes sociales, que es lo que mola. No hay más que ver que la gente anda con una dentadura preciosa, con una ropa preciosa, con unos cuerpos preciosos, y en la vida hay también fracaso, hay también sufrimiento, hay también enfermedad, para que estos niños y estas niñas tengan más recursos para sus manejos emocionales. Esas habilidades deben de ser enseñadas en las escuelas, deben de ser enseñadas. Josep, hola. ¿Cómo estás? Hola, Josep. Mónica. Bueno, vamos a ver si... ¿Vamos para adentro? Vamos. Venga. ¿Todo bien? Sí, todo como siempre. Este curso pretende, entre otras cosas, conseguir que esta educación inclusiva permita a la gente sentirse reconocida por quien es, que forma parte de algo. Eso constituye en sí mismo un factor de protección. Este curso tenía un poco como objetivo la formación de profesorado en técnicas o estrategias para detectar y prevenir la conducta suicida, fundamentalmente en adolescentes. En mi experiencia me encontré con la vivencia de un caso particular. El alumno en concreto tenía 16 años y se autolastimaba. Salía de clase, se iba al baño y volvía al aula con heridas hechas con un cúter. La población adolescente es complicada en cuanto a cómo observamos las señales que pueden estar anunciando la inminencia o la presencia de una ideación suicida. Entre otras cosas porque a veces los adultos nos olvidamos de cómo se pensaba cuando se era adolescente. Para ti como adulto quizá, y con la experiencia de un adulto, desde la mirada de un adulto puede no ser importante. Para un adolescente esas cosas que a nosotros nos parecen nimias
pueden ser terribles. Y más allá de la autolesión, ¿tú detectaste o detectasteis algún otro comportamiento irregular? Sí, yo después de esto hablé con él cara a cara y él me contó abiertamente que se quería quitar la vida, que pensaba en eso cuando estaba solo, que se sentía diferente al resto de sus compañeros y compañeras. Es fuerte, impactante que una persona con más sensibilidad quizá que el resto se sienta desplazado fuera de la sociedad. No existen claves precisas para detectar la conducta suicida. Existe un número de señales de alarma. Sabemos que existen unos factores predisponentes, unos factores precipitantes, y creo que cualquiera puede leerlos. Bueno, básicamente hay dos tipos, no globales, señales verbales y señales no verbales. El hecho de hablar excesivamente sobre la muerte, el hecho de escribir notas de despedida, manifestaciones de tipo depresivo, no valgo para nada, este mundo podría estar mejor sin mí, manifestaciones de desesperanza, esto no tiene arreglo. Y por otro lado, algunas manifestaciones no verbales, ¿no? Como la implicación en conductas de riesgo, en comportamientos de riesgo. Una chavala que previamente no tiene comportamientos de este tipo, de pronto bebe en exceso, se la juega, coge la moto y es un poco la ruleta rusa, ¿no? Si el destino me hace que ¡pam! Y para mí uno de estos cambios que es muy sutil y que es especialmente grave, que es un chaval que tiene problema de este tipo y empieza a generarse pues toda una lucha interna sobre esto, esa vida no merece la pena, ¿para qué voy a estar aquí? Y de pronto esa irritabilidad, esa angustia que muestra, de pronto aparece una especie de calma. Esto significa que el conflicto se ha vencido, que ya ha decidido, y esto es terriblemente peligroso. Yo tenía 15 años cuando intenté suicidarme. Eso es algo que se quedó ahí, nunca lo hablamos. Yo intenté suicidarme un viernes, estuve en el hospital 2 días y el lunes estaba en el colegio. Lo que no hice fue planearlo, eso sí que yo no lo recuerdo. Lo que a mí me aliviaba yo tenía un cuchillo en mi mesita de noche. Esto me acuerdo perfectamente. Me da entre ganas de llorar y risa, porque es muy absurdo, lo tenía ahí, y me daba tranquilidad, porque yo no lo iba a hacer inmediatamente, pero sabía que ahí estaba y dormía conmigo. Entonces, de alguna manera, pues estaba esa opción, como que me aliviaba. Nunca lo llegué a tocar. No sé en qué momento lo dejé de tener, eso lo tengo borroso. Sí que recuerdo que lo tenía. Tenía un cuchillo en la mesilla de noche. Dime. ¿Puedes venir un momento? Y me haces una foto, listo y ya está. Ok, voy.
Está brutal. ¿Qué te parece? Brutal. Brutal. Yep. Ah, ¿y estás aquí? Estoy terminándote esto de la cintura, a ver cómo te queda. ¿De la cintura? Sí. Y ahora te ponemos la chaqueta, ¿no? A ver, sí. Cómo... Pues... Y luego pues te llevas el pantalón y lo colocas cuando te quites la ropa esa y te quedes con todo el tinte, pues ya te lo dejas allí todo colgado. Ah, bueno, ¿cómo va lo otro que montaste? ¿Qué, lo de la fe? Lo de la fe, sí. Vas a hacer lo mismo, lo más o menos lo mismo. No, solamente se va a proyectar. Ah, proyectar. Y no sé si hacer como una especie de como de charlita o algo así. Y utilizar pues todo lo que utilicé, pero claro, necesito el espacio. Tú no te diste cuenta. Luego vinieron la guarda jurada y un médico que si te hacía falta que te entraban enseguida y te atendían. Y yo les dije que yo estaba muy segura como madre de que no te estabas tomando nada. Ahora es una actuación, pero realmente como la ha vivido ella. Y como madre, pues ya ves cómo lo sentí. Pues con las lágrimas, por siempre. Pero bueno, estamos aquí y hace falta que se entere la gente de que hay ayudas. Que eso es lo que hemos luchado las dos. Gracias a Dios, pues sí que tuve suerte de encontrar gente y tú, de que no te saliera bien lo que intentaste hacer. Eso es lo que más agradecida estoy. Y tú también, ¿no? Sí, claro. Claro. Creo que ya venía desde muy pequeña, sin darme cuenta. Ya estaba recibiendo, escuchando, directa o indirectamente, esos comentarios, ¿no? Con respecto al cuerpo, con respecto a la gordura, bla, 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 siempre igual. Toda la vida se ha transmitido en esta casa, se ha transmitido por el sentido de que en mi familia hay obesos. Hay obesos. Hasta ese día, ¿no?, que detonó algo en mí. Mi madre me compró un gofre en el puerto de Barcelona y escuché, pues como siempre, ¿no?, como discutían mis padres. Y resultó que, claro, estaban discutiendo porque mi padre de alguna forma le estaba culpando a mi madre, ¿no?, de que si en algún momento a mí me pasaba algo de salud, toda la culpa sería para ella. Fue un poco a raíz de eso, yo creo, de pensar, hostia, si soy una niña gorda, mi padre no me va a querer, quizá. Yo es que tengo el carácter muy fuerte, pero que yo a lo mejor hablo alto y parece que estoy siempre cabreado. Sí, es verdad. Quizás a lo mejor es, no sé, la manera que se me ha criado, que me he criado, donde me he criado, en fin. Porque yo en mi casa, yo no he tenido nunca a mi padre ni a mi madre para contar las cosas. Nunca. Porque yo le contaba cualquier cosa, sea buena, a lo mejor no me hace caso, pero si era mala, la paliza la tenía garantizada. Es cierto que llegar al instituto con gente nueva y, claro, sin querer, pues te fijas en la gente. Yo empecé, en mi caso, un poco a compararme. Y no fue ya hasta mi segundo de bachiller, bueno, entre primero y segundo, ¿no?, que empecé un poco a restringir, ¿no?, la comida, sin más. Perdió reglas, perdió de todo, perdió kilos, perdió ganas de comer. Y sí que me decía, cuando ya pudimos eso, me decía, es que yo esto no lo hago porque no quiero comer, es que no puedo. Es que no puedo. Mi cuerpo no me deja que coma. Claro, mi madre ya empezó a ver cosas. Empezó, pues, a reírme directamente, diciéndome que si comía como un pajarito, que si no sé qué. Pero claro, no le puedo decir, es que no lo puedo evitar. No puedo evitar no enfadarme o ponerme o cabrearme si como algo más de lo que estoy comiendo ahora mismo habitualmente. Pero claro, yo no lo relacionaba con ningún tipo de trastorno ni nada mental. Con su madre no habla más que conmigo, eso hay que entenderlo. Yo le preguntaba y monosílabas. Si no, y poco más.
Pero luego me han contado que tú tenías una relación muy especial con Alba de pequeña. Estabais mucho tiempo juntos, el camión. Sí, claro. Que me dio muy fuerte, la obsesión, la ansiedad, todo se me juntó. Y dije, pues voy a dormir, y así dormí del tirón. Y bueno, y si no me despierto, pues me da igual, ¿no? Mejor para mí. Tampoco lo veía yo como que había intentado morir. Como que había intentado suicidarme. Porque realmente era como... Era alejarme de todo eso, era quitarme ese peso. Y quitarme yo también del medio, en el sentido de ese peso, esa carga para el resto. Como que no lo vi ni siquiera como una cosa mala. Y obviamente lo era. Tal vez el problema no sea tan solo la maldición de la palabra, sino la incapacidad para encontrar las palabras adecuadas para hacernos comprender, para llegar a aquellos que nos importan. Sé que las palabras, aunque malditas, también pueden ser redentoras. ¿Cómo podemos darles la vuelta y transformarlas en una herramienta de prevención, al igual que transformamos nuestro amor en compromiso? Yo creo que este es el gran paso que ahora nos queda por dar. El visibilizar que este es un problema social, no es un problema individual. No es un problema familiar, es un problema de la sociedad. La única forma de prevenir el suicidio es hablando de él, y hablando de él de forma clara, de forma adecuada. La narrativa en pública en torno al suicidio es algo que se tiene que empezar a construir. Y en el libro concluyo que de los errores que cometamos ahora nacerán los aciertos del futuro. Un futuro con esperanza, con conocimiento de causa, con optimismo, con alegría y sobre todo con ilusión. Eso es lo que nos va a mantener siempre vivos y despiertos. Es el combustible de la vida, creo, la ilusión. Para mí esta historia comenzó con un mensaje y termina con una esperanza. La de que la prevención es posible, que no hay maldición que dure por siempre y que al menos en mi caso ya no conseguirá que algunas palabras se vuelvan impronunciables. Bueno, como habéis visto el documental, os aconsejo, porque Javier lo ha tenido que acortar por falta de tiempo, pero os aconsejo que lo busquéis y lo veáis en su totalidad, porque realmente merece la pena. Y bueno, pues cada uno que salga, saque sus conclusiones. Enhorabuena de nuevo, Javier, porque has hecho un documental con mucho respeto, como te decía antes, con mucha sensibilidad y sobre todo lo que más me ha gustado, con un rayo de esperanza enorme, porque como decíais al final, la prevención es posible. Y de eso precisamente vamos a hablar, de la prevención. Voy a presentar a quien me acompaña en este encuentro. Tenemos a Miguel Guerrero, que es psicólogo, especialista en conducta suicida y responsable de la unidad Cicerón de prevención del suicidio del área sanitaria de la Costa del Sol. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Esperanza Iglesias es persona con experiencia propia en salud mental. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar, os pido por favor brevedad para ver si podemos sacar lo máximo posible de este encuentro. Javier, como bien has dicho en el documental, nació, se creó después de lo que tú sentiste por el suicidio de un amigo tuyo y que, bueno, pues te diste cuenta de que no podías no solamente hablar de eso, sino pronunciar esa palabra maldita, como así se titula el documental, que era suicidio, ¿no? ¿Cómo conseguiste superar
eso para poder realizar este documental, o fue al revés? Bueno, es cierto, yo estuve en shock durante 3 días cuando supe la muerte de Tony, pero evidentemente el dolor es lo primero, pero casi a un nivel muy parecido estaba la sensación de no poder, o sea, el shock que me producía no poder hablar abiertamente de esto, ¿no? Yo me enteré por un mensaje que me llegó, yo fui incapaz de llamar a su familia, eso, al final solo me atreví a hablar con su hermano, y bueno, yo fui el primer sorprendido, ¿no?, de por qué yo me sentía impotente, más que impotente, autocensurado a esto. Esto pasó, luego pasó el tiempo, yo me quedé con... Los documentales no es fácil, ¿no?, arrancarlos, sobre todo por la financiación. Claro, es que la cosa se quedó ahí y fue años más tarde, hablando con gente, al final, en Valencia, que es de donde yo soy, había habido experiencias interesantes de la administración. Habían hecho campañas públicas, que a mí es lo primero que llamó la atención, cómo alguien se atrevía, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya decidí llevarlo a cabo y, bueno, encontré ayuda y pudimos llevarlo adelante. Pero bueno. ¿Qué sentiste durante el rodaje? Pues sorpresa e indignación. Sorpresa porque yo tenía un conocimiento muy básico de esta realidad, ¿no? Y muchas veces, y en muchos aspectos, equívoco. Y luego indignación porque me di cuenta de lo injusta que es la sociedad con esta cuestión. No solamente porque al final no hay todas las ayudas que deberían haber, ¿no? O al menos no son fáciles de encontrar. Ha habido cambios recientes, sobre todo desde el punto de vista de administración, bienvenidos sean, pero sobre todo porque desde un punto de vista social se prejuzga muchísimo. Y la gente que ha estado cerca de un caso de una tentativa o una muerte por suicidio, es doblemente víctima. Víctima porque tiene esa pérdida y víctima porque no puede hablar libremente. Siente la culpa que se proyecta sobre ella, cómo no se dieron cuenta, y más si es alguien cercano, un hijo, un padre, un hermano, ¿no?, un marido, una mujer, cómo no fueron capaces. ¿Sabes? Este juicio y me parece terriblemente injusto porque además no puedes vivir ese duelo con libertad, de hablar con libertad de lo que te ocurrió, de cómo fue. Tienes que adornarlo, tienes que enmascararlo. Eso me parece terrible, terrible. Y luego en general, bueno, pues el miedo que hay, ¿no? El miedo atroz que nos impide hablar de esto y que nos impide ponerle de alguna manera cierta luz, ¿no? ¿Qué te ha aportado este documental cuando lo terminaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sacaste de él positivamente hablando? Bueno, es cierto que como el documental justo coincidió en la pandemia, porque, bueno, fue casualidad, pero empezamos a rodar en 2020 y de pronto tuvimos que pararlo y, bueno, y luego lo acabamos como pudimos. De pronto parecía que los astros, ¿no?, se habían alineado y que la gente estaba más receptiva, ¿no? Y en un primer momento es cierto que se habló mucho de salud mental y se ha hablado mucho de salud mental. Yo creo que es un poco champán, ¿no? Vivimos un momento efervescente que ahora está cayendo. Yo confío en que no, en que bueno, esto se siga hablando de ello de una manera sobre todo adecuada, ¿no?, que es la cuestión, y se sigan planteando este tipo de foros y de debates. Y en ese sentido, el movimiento asociativo es fundamental. Yo lo que en mi gran descubrimiento ha sido ver la fuerza que tiene la gente que está más vinculada a aquellos que han sufrido esto de cerca, ¿no? Y en ese sentido creo que el movimiento asociativo, la Confederación, hace un papel incalculable y creo que es el motor precisamente para que esto siga ahí y se siga hablando de ello. Decía que iba a dar los datos, los más actuales que tenemos, ¿no? Y es que, el suicidio se cobra la vida de un promedio de una persona cada 2 horas, 11,6 suicidios al día. Un total de 830 personas se suicidaron en 2022 en Andalucía, 651 hombres y 179 mujeres. Y bueno, lo que decía al principio, ¿no?, muchas de estas personas son cada vez más jóvenes. Vamos a reflexionar y vamos a hablar sobre cómo sociedad, qué es lo que podemos hacer para prevenir el suicidio. Me gustaría, bueno, pues preguntaros qué os ha parecido el documental Esperanza, si te has sentido identificada en algún momento con lo que has visto. Sí, muchísimo. Estoy de verdad muy agradecida de que alguien haya reflejado esto con tanta sensibilidad y con tanto acierto, porque yo me he visto ahí constantemente. O sea, yo he estado así, contando pastillas. Yo he estado con esa sensación de, soy un monstruo.
tú creces en una familia y tú no tienes una identidad, no tienes una imagen de ti misma. Solo tienes la imagen que los demás te quieren dar. Los demás son tu espejo. Si los demás te dicen que eres mala, que eres fea, que eres gorda, tú lo eres. Tú nunca sabes lo que eres mientras los demás te lo estén diciendo. Y recuerdo que he visto un momento en que se escribía una carta de suicidio, una nota, y me he sentido muy impresionada porque yo nunca escribí una nota. Yo siempre tenía la sensación de que iba a ser un alivio enorme para todos librarse de mí. Y también cuando estás diciendo que es algo de lo que no podías hablar, las personas que lo intentamos tampoco podemos hablar. Yo recuerdo que la primera vez fue a los 28 años, podía haber sido a los 18, podía haber sido a los 10. O sea, era algo que ya arrastraba desde pequeña. Traumas, abusos, falta de comunicación. Y en ese momento, yo recuerdo la primera vez que yo me desperté en una UCI atada y con todo el malestar de haber sobrevivido, esa sensación de fracaso, esa sensación de cansancio, esa sensación que decían también de, bueno, si yo no estoy haciendo nada malo, oiga, yo lo que quiero es descansar un poquito, que me dejen dormir, que no me echen más cosas en cara. Me ha impresionado mucho y de verdad hacen falta más trabajos así. Gracias. Miguel, porque, bueno, ahora nos contarás qué te ha parecido el documental, porque como bien ha dicho Esperanza, como identificándose con el documental, no se tiene la sensación de que estás haciendo algo malo, ¿no? Porque la persona que se suicida o lo intenta no quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. En eso estoy muy de acuerdo, pero quiero empezar felicitando tanto al director como a su equipo por el documental. Si os dais cuenta, en los últimos posiblemente 5 años, vamos a poner 10 años, este tipo de iniciativa de visibilización del suicidio ha conseguido transmitir este mensaje de esperanza, este mensaje de prevención, seguramente de una manera desproporcionada en comparación con los últimos 100 años o los 100 años anteriores. Es decir, que estamos empezando a romper efectivamente ese tabú y ese estigma, pero queda todavía mucho trabajo y espero que no... lo que ha pensado el director, lo pensamos también muchos de los que estamos aquí, de que esto no sea una moda que ha levantado posiblemente las consecuencias de la pandemia y que de ese silencio político, ese silencio mediático, ese silencio institucional, ese silencio de las propias personas, ahora que estamos consiguiendo ese deshielo, no pararnos. Es muy importante que este tipo de iniciativas, pues que luego no decaigan y que todos estos proyectos pues sean financiados, sean publicitados y que sepan, son herramientas de hecho de prevención a nivel universal. Yo me siento muy identificado también porque muchas de las personas que salen en el documental las conozco personalmente y hablo con ellas de manera frecuente. Hablo de personas que lo están viviendo ahí en primera persona. Pero es que yo esta misma mañana he atendido a otras 3 o 4 personas en las mismas circunstancias que habían hecho un intento de suicidio hace 48 horas y estas personas son anónimas. No van a tener seguramente la suerte de que un director... o de que un proyecto le permita visibilizarlo, en muchos casos cuando pudieran tener esa oportunidad no son capaces de hacerlo. Por eso yo no me gusta mucho cuando dicen qué valientes son porque lo han contado. No me gusta pensarlo porque daría a entender de la cobardía del que no puede, y ni es valiente el que puede hacerlo ni es cobarde el que no puede hacerlo. Por eso es muy importante que la sociedad se alfabetice, que es una palabra que yo utilizo mucho como estrategia de prevención. La alfabetización tiene que ver con ganar conocimiento, ganar información de cuáles son las poblaciones vulnerables, de cuáles son los factores de riesgo de protección, cuáles pueden ser estas señales de alarma, cómo puede cada persona intervenir en la prevención del suicidio, cómo puede prevenir a la persona que tiene cercana, que para eso evidentemente necesitamos un cambio cultural muy importante, porque no solamente la palabra maldita tiene que ver con el suicidio. Se ha hablado del suicidio consumado, que sin duda alguna es el indicador más doloroso y más traumático, pero no podemos dejar de pensar que el impacto que tiene el suicidio en nuestra sociedad va más allá de las muertes por suicidio. Hay 70.000 personas que han intentado suicidarse en este año, que eso supone una urgencia médica o una urgencia psiquiátrica cada 7 minutos y medio.
Debajo de esto hay 2 millones de personas en España que durante el año pasado han estado pensando en algún momento en la muerte, han tenido algún pensamiento de suicidio. De ese grupo, aquellas personas que están planificando, que están elaborando su suicidio, qué grado de sufrimiento, ¿verdad? Una persona que se levanta y desarrolla todo su día y cuando cierre los ojos, lo que está pensando es no vivir más. ¿Cuántas llamadas tenemos a 112-061, teléfono de la esperanza 024? ¿Cuántos jóvenes se están autolesionando de manera sistemática, aunque no tenga una finalidad suicida? O sea, todo ese iceberg que nosotros se representa muy bien aquí, que tiene que ver con el suicidio consumado, el impacto brutal. Y ahí sí que nos podemos sentir identificados todos. El cambio cultural pasa, y termino con esto, en sensibilizarnos, en que lleguemos realmente a concienciarnos de que es un problema social, que no se quede en una palabra, sino que sea un hecho, que realmente pensemos que todos somos importantes, desde medios de comunicación, profesores, educadores, profesionales de la salud, movimientos asociativos, las comunidades vecinales, las parroquias, donde haya personas, cualquier institución que aglutine personas tiene un papel importante en la prevención, en tanto en cuanto permite conectarnos socialmente, y luego tenemos que derribar y desafiar muchos de los mitos, mucho del estigma, muchos prejuicios que todavía rondan de manera general a la salud mental, pero de manera muy particular. Como el mito, por ejemplo, que en los medios de comunicación durante tanto tiempo se nos ha prohibido pues hablar de suicidio porque, como bien decía el compañero, pues podía incitar a las personas vulnerables, más vulnerables, precisamente, a hacerlo. Pero eso se, profesionales como tú, Miguel, lo estáis desmontando, ¿no? Sí, esto ya está bastante claro. Posiblemente, digo, Javier, hace unos años algunos compañeros le podrían haber desistido de que hiciera el documental o que lo proyectara. Se habrían contado que, digo, oye, esto no es recomendable hacerlo, no se puede hablar del suicidio. Y nada más lejos de la realidad. Quiero decir que esto ya, tanto la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, los colegios profesionales, sabemos de manera empírica que hablar de suicidio no incrementa ni la cifra de suicidio, ni hablar de una persona del suicidio induce ideas suicidas, y ocurre justo lo contrario. Cuando nos permiten hablar de una manera abierta, en un espacio amable, en una acogida humanizada, con un respeto a los valores, con un respeto a la persona, no solamente aumenta el riesgo, sino que disminuye. La persona te dice, me siento aliviado, he podido hablarlo. Estos espacios los podemos crear no desde una única consulta, una consulta médica, tenemos que crearlo desde el entorno comunitario, desde lo social. Entonces es muy importante esa concienciación, y es muy importante también que todos sepamos acompañar a una persona, no eliminar la idea suicida, como en un momento dado puede parecer, porque acompañando a la persona conseguimos paliar su sufrimiento, paliar su dolor, aliviar su dolor, infundir esperanza, permitimos que la persona se sienta conectada, se sienta querida, se sienta protegida, y esos son factores de prevención fundamentales. Y eso lo podemos hacer todo y cada una de las personas que estamos aquí. Esperanza, me gustaría que opinarais también, Miguel y Javier, perdón, y Esperanza, sobre las palabras de Miguel tan importantes que ha pronunciado. Yo creo que es muy importante lo que has dicho de que hablar es sanador. A ver, yo hablo porque sé que muchos de mis compañeros no son capaces de hablar. No es que me guste particularmente lucirme, pero sé que me comunico bastante bien y por eso quiero dar la imagen y por eso quiero explicarle a la gente cómo se siente uno en esa situación. Porque hay muchos compañeros que no pueden explicarlo, y precisamente porque no pueden explicarlo están peor de lo que yo estoy. O sea, si yo he recuperado mi vida, ha sido gracias a Salud Mental España, a Salud Mental Andalucía, a mi asociación, a FEMAGRA, a toda esa red. Y lo que decías antes de que en la pandemia, a ver, hemos estado aquí toda la vida, siempre hemos estado aquí. Lo que pasa es que en la pandemia fue un punto de inflexión y la gente fue como que se dio cuenta y dijo, ah, vaya, que esto me puede pasar a mí. Que esto no es de locos marginales, colgados, gente. Esto no es de ser un despojo social. Esto le pasa a la gente de bien. Y yo, por hacer una metáfora, yo decía que hubo un momento en los años 80, cuando llegó el SIDA, que todos recordamos que hubo un momento de aquello de somos gente decente, en que hubo quien lo dijo abiertamente. A ver, ¿esto a quién le afecta? A las putas, a los maricones, a los drogadictos. Pues que se limpie toda la basura. Cuando empezaron a ver cómo se transmitía,
cuando empezaron a ver a gente inocente contagiada, cuando empezaron a ver nacer niños con ese virus, entonces la sociedad dio un vuelco inmenso y se empezó a investigar y se empezó a hacer de todo. Y yo, a raíz de la pandemia, recuerdo que un periodista me dijo, oye, te cojo el símil. Digo, sí, porque se debería difundir. Eso es lo que ha pasado a raíz de la pandemia. Las asociaciones ya estaban ahí, ya estaban prestando ayuda, pero estaban pues en su rinconcito, como que tratando con los incurables, con esa gente que estaba absolutamente apartada de la sociedad. Y lo que se ha conseguido a partir de la pandemia, si es que algo bueno ha podido salir de la pandemia, es que la gente se dé cuenta de que la salud mental es un problema de todos. Como dice él también en su comentario, o sea, no hablamos de trastorno mental, hablamos de salud mental, porque si hablamos de trastorno, hablamos de ti, tú eres un enfermo, pero si hablamos de salud, sí hablamos de todo. Y sobre todo que esto es una lacra social, como se ha dicho, no es un problema individual ni familiar, esto es un problema social. Se han atajado otros, el tabaquismo, el alcoholismo, la violencia de género, los accidentes en carretera. Hasta el día que esto no esté presente en cada telediario y se hable de esto todas las semanas y se hagan homenajes a las víctimas y se hagan minutos de silencio, esto va a seguir así, hasta que no se machaque y hasta que las personas que hemos pasado por eso no tengamos, como tengo yo hoy aquí, la inmensa suerte de estar rodeada de gente que me deja expresarme, me deja sanarme hablando de todo esto, porque hablar es muy, muy sano para quien lo consigue. Hace falta, desde luego. Hace falta políticas preventivas y, sin ninguna duda, más herramientas. Y más dotaciones, evidentemente, para tratar todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y bueno, pues en ella está el tema que hoy abordamos. Javier, ¿tú querías aportar algo? Sí, es cierto. Previo a la pandemia hubo una cuestión que tiene un poco que ver con una iniciativa gubernamental, de alguna forma, ¿no? Es que la OMS lanzó a partir, creo, de 2003, luego más a posteriori siguió con ello hasta 2013, lanzó una campaña de visibilización del suicidio desde un punto de vista mundial, ¿no? Buscaba disminuir las cifras un 10% en todo el mundo. Bueno, no era un objetivo, pautado, pero más o menos buscaba darle visibilización a esta cuestión. Y eso es cierto, a nosotros nos permitió partir de un marco teórico. Eso es muy importante porque la aproximación al principio, claro, yo no tenía ni idea de todo esto. Empecé a documentar y me ayudaron mucho desde la Consejería de Sanidad en Valencia y empecé a conocer cosas y a romper mitos, ¿no? que eran negativos al respecto. Pero es cierto que el hecho de que la OMS marcara un decálogo, unas formas incluso dirigidas a medios de cómo aproximarse, cómo abordar el tema, esto a mí me sirvió mucho para, de alguna forma, porque yo todo el rato, todo el proceso de producción, yo quería ser muy cuidadoso, no quería caer precisamente en aquello que de alguna forma queríamos denunciar, que era el amarillismo, que era el sensacionalismo, que eran las ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, esta iniciativa, que yo creo que se quedó ahí, pues nosotros entrevistamos a Deborah Kessler, que era presidente de la OMS para estas cuestiones, y bueno, nos vino a decir que sí, que la iniciativa surgió, pero que un poco en el camino acabó estancándose, ¿no? O al menos se planteaba una segunda lanzamiento, pero sin fecha, etc., ¿no? Entonces, al menos a mí me sirvió ese marco teórico consensuado por la OMS para abordar esto de una manera más científica, entre comillas, ¿no? Y eso es importante, que haya marcos de referencia, o sea, que se pongan de acuerdo en esa cuestión de que hablar es el camino, cómo hacerlo, y que esto incluso elabore manuales de prácticas, aunque nos dé miedo y aunque tengamos también el derecho a equivocarnos al principio, ¿no? Porque lo hablamos antes, o sea, no son 100, son 1000 años de estigma de lo que llevamos. No es fácil hablar de la muerte en general, y mucho menos de la muerte autoinfligida, ¿no? Antes era un castigo, era un, bueno, era un reto a Dios, luego un reto al Estado. Es así, entonces no va a cambiar de la noche a la mañana, pero yo creo que este tipo de iniciativas tan
globales, ¿no? Y de estamentos reconocidos por todo el mundo son muy importantes, son fundamentales. Miguel, hemos hablado también de que, bueno, la mayoría de las personas que finalmente se suicidan o lo intentan, pues son personas que sufren algún tipo de trastorno mental, pero también se habla que a ello hay que sumar también las personas económico, jóvenes que no pueden independizarse, problemas de vivienda. ¿De qué manera ha influido todo esto en que las cifras aumenten y cómo ha influido en que las cifras aumenten y aumenten en los jóvenes? Bueno, yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo lo que ha salido en el documental, compañero, sobre todo me refiero al ámbito psiquiátrico. No está tan claro que la enfermedad mental juegue un papel excesivamente importante en la prevención del suicidio o la conducta suicida. Nadie niega que cuando las personas fallecen por suicidio se realizan autopsias, se realizan historias previas, muchas de ellas tenían problemas de salud mental, pero yo siempre me quedo con el mensaje inverso, que es un mensaje de esperanza y que es real, y es que la mayor parte de las personas que tienen un trastorno mental no van a morir por suicidio o no van a tener intentos de suicidio. Eso hay que tenerlo en cuenta. En muchos casos se ha sobre representado la importancia de la enfermedad mental, porque viene de herencia también del estigma. En el siglo XVII, al cambio del XVIII, se deja de considerar al suicida, entre comillas, como un pecador y un delincuente, pero la ilustración, con el conocimiento científico, lo engloba dentro de la locura. Y entonces liga la enfermedad mental a todo lo que tiene que ver con, en su momento, lo que se llama monomanía, manía, trastornos mentales, lo que hoy conocemos como la enfermedad mental. Y esto, durante 2 siglos y medio, pues el ámbito de los psiquiatras, sobre todo los alienistas, son los que han reclamado para sí el estudio del suicidio, y esto ha venido muy bien y ha calado, porque cumple también una función social, como todos los mitos, cumple una función social. Y esto la Federación lo sabe perfectamente. Ligar el suicidio a la enfermedad mental ayuda a que la mayor parte de la población, que entre comillas tenemos salud mental, no nos vemos involucrados en el suicidio. Entonces condena a las personas que tienen enfermedad mental a considerarlas las que son proclives al suicidio, a costa de evitar que el resto de la población, que nos supuestamente digo, nos consideramos libres de enfermedad mental, no nos vamos a ver reflejados nunca. Y esto ya hemos visto que no es cierto, esto se ha comprobado que no es cierto. Tanto o más influye la enfermedad mental, los trastornos mentales, en la conducta suicida, que además de tomarlo por cierto tampoco es causa-efecto. Si el suicidio no es un síntoma de una psicopatología, no es un síntoma de una enfermedad. Yo me pregunto mucho si también va a tener que tener en cuenta que la persona que tiene una enfermedad mental sufre y se ve relacionada con el suicidio porque sufre más discriminación, porque tiene menos igualdad de oportunidades, porque sigue o sufre el abandono de la familia, el abandono de los amigos, porque no puede tener un empleo y si lo tiene lo hace en una situación precaria, porque también son más víctimas de violencia, de abuso, de maltrato, de adversidades, porque no tienen o tienen en este caso barreras asistenciales para que podamos atenderlos bien, porque no tienen acceso a psicoterapia, tienen acceso solamente a fármacos. Es decir, todos esos son factores que influyen. Lo más fácil es decir, se ha suicidado porque tenía depresión, se ha suicidado porque tenía esquizofrenia, pero también tenemos que ver cómo vive esa persona con la esquizofrenia. Bueno, y a lo mejor puede no tener ningún trastorno, pero los factores sociales, como hablábamos, precariedad laboral, los traumas, los abusos. O sea, ese 90% que la Organización Mundial de la Salud no ha ido vendiendo, que era un estudio previo que tiene bastante sesgo metodológico en su momento, de que el 90% de las personas tiene una enfermedad mental, ya los americanos en el Centro de Prevención de Drogas de Dependencia baja ese porcentaje al 46%, que es mucho, pero no son todos. Y que incluso aunque fueran con la enfermedad mental o con el trastorno mental, hay otros factores que juegan papeles tan importantes como la propia enfermedad, que pueden ser la violencia, el trauma, aquí lo has visto, las personas que están viviendo situaciones de adversidades, los consumos de drogas, que parece que están olvidados, ¿no? Cuando hablamos del aumento de las cifras en los infantos juveniles, tenemos también que tener en cuenta el recuperar el no a la droga, que parece que esto ya no va con ellos. Uh-huh. El efecto de la pantallización de las redes sociales, de la digitalización, de los factores culturales que tenemos ahora, chicos cada vez más solos, pese a estar hiperconectados, chicos que no tienen capacidad para tolerar la frustración porque no se les está enseñando a las vicisitudes que se van a encontrar en la vida. Queremos que los niños no sufran, niños que viven la felicidad como el culto al like, el culto a Instagram, todo esto que estamos viendo, que se están exponiendo a vidas que no son las vidas reales. Chicos que están viviendo la felicidad solamente desde el hedonismo, pero no desde los valores,
y sabemos que los valores son fundamentales, a mí me preocupa mucho que los jóvenes hoy en día no tengan esa capacidad, no generalizado, no le damos la capacidad a los chicos de que sufran, de que asuman las consecuencias, de que se frustren, que eso es súper importante, de que aprendan a elaborar estrategias de afrontamiento y sobre todo de confiar en ellos, que no tenga que haber tutores, adultos detrás de los chicos para que enseñarlos a vivir, sino que el propio grupo, como hemos hecho todos los que estamos aquí, se ha apoyado, se han tenido siempre en una situación de acogimiento. Estos niveles de violencia, de abuso, de ciberbullying, de bullying, no tienen precedentes. Y eso sí que está aumentando. A veces estamos hablando de la prevención del suicidio de los jóvenes y nadie está hablando de la prevención del acoso y de la violencia en las escuelas. Y hay una cosa que me gustaría que se quedara clara, sobre todo para todas las personas que están aquí presentes y que también se ha dicho en el documental, que una cosa es tener alguna enfermedad, algún trastorno mental, y otra cosa es hablar de salud mental, porque creo que si cada cual nos miráramos, tendríamos no un trastorno, pero habría que analizar qué salud mental tenemos. Eso no significa que tengamos un trastorno mental, porque cuando una persona se enoja o se viene abajo porque lo han despedido, eso no significa que tenga un problema, un trastorno de salud mental. Cuando una persona no puede hacer frente a una frustración, eso no significa que tenga un trastorno. O sea, si nos analizamos cada cual cómo gestionamos lo que nos pasa en el día a día, pues tendríamos que ver cuál es nuestra salud mental. ¿Cómo gestionamos un fracaso amoroso? ¿Cómo gestionamos miles de adversidades que hay en la vida? Por lo tanto, yo también apelo, creo que también, como tú has dicho, qué tan importante es, decía Luis Rojas Marcos, que antes de enseñar a los niños y niñas a leer y a escribir, deberíamos enseñarles a saber gestionar sus emociones. Creo que es algo que en los centros escolares, en la educación, debería tener un protagonismo y que debería incluirse en los centros escolares. Me dicen que me queda muy poco tiempo. Una última reflexión, Miguel. Bueno, yo, por no enrollarme mucho más, el mensaje yo creo que tiene que quedar claro que el suicidio se puede, y yo añadiría, se debe prevenir. Y que, recordando a la Organización Mundial de la Salud en el año que tú estás comentando, 5 años más tarde, la conferencia de Helsinki, 193 países se comprometieron a elaborar planes nacionales de prevención del suicidio en sus países, los cuales uno de ellos era precisamente el nuestro, y que 40 años después no llegan a 30 los países que han cumplido con el mandato de la prevención en el ámbito nacional. Creo que a todo el mundo, y la palabra creo que es condena, a todos los profesionales, a los usuarios, a las familias, nos condena no tener un plan nacional de prevención del suicidio, porque es donde va el dinero, los recursos, la financiación, que sean sostenibles, garantizar que sea un acceso público. Hablando de un problema social, no se entiende que tengan que hacer las entidades privadas y el bolsillo individual quien tenga que asumir la prevención. Entonces, tenemos que abogar porque el suicidio se puede prevenir y necesitamos el marco de la Prevención Nacional de Prevención del Suicidio y pedir a los poderes públicos que cumplan con ese cumplimiento que habían, con ese compromiso que había tenido con la Organización Mundial de la Salud. Esperanza y Javier, brevemente. Bueno, yo sí quería señalar lo de los poderes públicos. Si verdaderamente no saben cómo gestionar un plan antisuicidio, por lo menos que financien, porque las asociaciones, las federaciones y la Confederación de Salud Mundial, de Salud de España, sabe gestionar. Y la mayoría de las cosas las gestionamos las mismas personas que hemos estado ahí. Porque, ojo, yo me he querido suicidar porque era una enferma mental, o a día de hoy tengo un diagnóstico mental porque a través de muchas cosas que me han venido de la sociedad, he intentado suicidarme muchas veces. No estamos locos y cuerdos, estamos diagnosticados y sin diagnosticar. Estamos quienes nos atrevemos a decir tengo un problema y quienes nunca lo reconocerán aunque estén peor que nosotros. Pero que el suicidio hay que hablarlo. De nuevo, muchas gracias a Javier porque me ha emocionado muchísimo y ojalá que hagas más trabajos como este, porque tienes una mirada y una sensibilidad muy especial para este tema y hay que seguir. Más que seguir, hay que empezar,
porque es que no se ha hecho nada, Dios mío, es que no, ni se hacen ni nos dejan hacer. Muchas gracias. A ti. El debate está abierto. No hay excusas. Ha habido campañas, llevamos años de campañas de prevención de accidentes de tráfico, bienvenido hayan sido, han sido efectivas. Nos hemos enfrentado a un problema como la violencia de género. Ha habido temas tabús de los que parecía que era imposible hablar y se han sacado, se han hablado. Hay un debate abierto dentro de los propios especialistas, ¿no? Yo lo he descubierto. Está presente más biologicista, el sistema social. Son cosas que la gente ni siquiera conoce, ¿no? Entonces, todo invita a que se tenga que hablar de ello, a que el debate haya que ponerlo encima de la mesa y hablar abiertamente. Si no hablamos, no vamos a avanzar. Es imposible. Miguel Guerrero, Esperanza Iglesias, digo Javier Álvarez, Esperanza Iglesias, Miguel Guerrero, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y muchísimas gracias a todos y a todas por haber acudido a este encuentro. Pues buenas noches, estamos aquí en la Plaza de la Merced y con motivo del Festival de Málaga de Cine, pues se ha proyectado por parte de Salud Mental Andalucía un precioso documental sobre la palabra maldita, el suicidio. Y tenemos con nosotros al autor de dicho documental, Javier Álvarez, que nos gustaría primero agradecerle la sensibilidad con la que ha tratado el tema y preguntarte, Javier, tú te centraste más en la gente joven al hacer el documental, ¿no? Bueno, la verdad es que fue la primera, cuando decidimos vamos adelante, lo primero fue cómo y por dónde, porque es un universo tan grande, cuando lo primero son las cifras, ¿no? Lo primero que te impacta, a mí al menos, ¿no? Que no conocía absolutamente casi nada del tema, ¿no? Claro, partiendo de las cifras, luego empiezas a ver grupos de edades, empiezas a ver realidades, hombres, mujeres, etc. Entonces, fue muy complejo. Intentamos hacer una visión bastante global, no centrarnos estrictamente en un colectivo, por eso tenemos el testimonio de Alba como una persona joven que trató de quitarse la vida, y de Dolors, que es una mujer que perdió a su hija, ¿no? Esas son las dos perspectivas, un poco que, y luego aparte, bueno, pues todo el resto de intervenciones, declaraciones de tanto de personal sanitario, como social, como otras personas, ¿no? Para darnos en lo más amplio posible, pero no perdernos, ¿no? En la inmensidad de... Para concretar, es fundamental el documental, pero fíjate, yo según estaba viéndolo, que me ha encantado y te doy la enhorabuena por la sensibilidad, por el cariño con que lo has hecho, me estaba preguntando, ¿siempre somos los mismos los que vemos el documental? Sí. Quiero decir, no sé, yo no sé qué grado de, o cómo se puede, digamos, publicitar el documental o qué, en qué sitios lo van a publicitar o se puede ver, porque siempre somos los mismos los que estamos metidos en este jaleo, ¿no? Y de alguna manera el otro día, también el sábado pasado, con la asociación Alelí, que hicieron una serie de spots también que hicieron los universitarios, siempre somos los mismos. ¿Cómo se puede saltar esa barrera para que este documental y esos spots, con la importancia de la comunicación, bueno, pues se lleven a otro sitio, que los escuchen, no nosotros, otras personas? Bueno, ojalá supiera la clave, la verdad. Yo he descubierto el movimiento asociativo con vosotros a raíz de este documental. Para mí es fundamental. O sea, es cierto que es un público muy fiel. Yo lo he descubierto con este documental. De hecho, yo tengo tres versiones, la de 80, 60 y 30 minutos, que es esta. Depende del evento que sea, siempre que haya una posibilidad, ¿no? Depende del espacio y del tiempo. Y es cierto que es el movimiento asociativo, la gente que está más implicada con esto, la más receptiva y quien propicia estos encuentros, ¿no? Pero bueno, también para mí, que vosotros o que el movimiento asociativo en general lo reconozca y lo apruebe y de alguna forma me felicite, es doblemente satisfactorio, ¿no? Porque es quien más crítico debe de ser con estos mensajes porque es más cerca le llega. No lo sé, en su día, cuando lo acabamos, yo hablé con Televisión Española, parecían muy receptivos, aquí en Málaga, en el Festival de Málaga de hace un par de años nos vimos. Y bueno, pero no te han... No. No cuajó, no sé, no. Es que ese es el problema, ¿no? Yo creo que ese es un problema muy serio, porque siempre preguntamos lo mismo, pero yo recuerdo, y siempre decimos lo mismo, la película Campeones,
¿no? A tratando un tipo de discapacidad, cuando la gente, si queremos que el tema del suicidio y de la salud mental se, digamos, se sociabilice, sea un tema que deje de ser tabú, tendremos que ver en el cine, en la televisión, en los anuncios, ¿no? Pues algo dedicado a eso. Y yo creo que la gente pasa de eso, ¿no? Los que pueden promover eso, como Radio Televisión Española o Mediaset o cualquier otra televisión privada, ¿no? Eso cuesta, ¿no, Javier? Sí, cuesta. Yo creo que además hay un factor de miedo añadido cuando abordamos la cuestión concreta del suicidio, ¿no? Primero porque, bueno, porque llevamos 1000 años de estigma y de tabú, ¿no? Y luego también la gente no sabe todavía. Ha habido mucha educación en contra, a favor de no hablar de ello, por el miedo al efecto contagio y demás. Y ahora creo que tenemos que darnos cuenta de que hay otro efecto, el papageno, el que hablar positivamente de esto ayuda a prevenirlo. Y sobre todo ser conscientes de que la prevención es posible. No es infalible, pero esa prevención es posible. O sea, llegar a esa conclusión, y además todos los personal sanitario es completamente convencido de ello. O sea, ya no es una corriente de un sector, sino está abordado y está aceptado socialmente. Entonces, bueno, supongo que falta el pasito, el último pasito. No solamente ya que se vea, yo creo que este espacio, tipo de producciones da para poder proyectar y luego tener un coloquio, ¿no?, adecuado. ¿Los poderes públicos de qué papel juegan? Porque si tú llevas tu documental ante, bueno, una asociación, y la asociación, aquí había pocos, había políticos, pero había pocos. Pero de alguna manera romper ese, ¿no?, esa cuerda o ese salto que hay que dar para que el poder político y el poder público diga, bueno, pues vamos a proyectar o vamos a hacer una semana de la salud mental. Y entonces vamos a proyectar esto y vamos a invitar a la gente de fuera. ¿El poder público está de vuestro lado? No lo sé. Creo que no, ¿no? A ver, el documental no ha tenido ayudas públicas. Bueno, ha tenido ayudas privadas, patrocinios, etcétera. No, me refiero que si tú lo ves posible, tú estarías dispuesto a llevarlo, la asociación, por ejemplo, en este caso, claro, llevarlo a un... Es más, yo creo que si en breve no hay ninguna... Yo he hablado con plataformas, pero bueno, ahora está en una plataforma, se llama Filmin, que es una plataforma de autor, es española, ahí se puede ver... Pero otras plataformas más mainstream, ¿no?, pues no lo ven, no adecuado. Y bueno, Televisión Española, que yo creo que es un foro adecuado, a veces la plantilla, ¿no?, lo que es los tramos, no tiene claro el espacio. No sé, todo es como que administrativamente la cosa, ¿sabes? Pero acabará estando en abierto en internet para que cualquiera lo pueda ver y ya está. Pues muchísimas gracias, Javier, por este documental, por esa sensibilidad con que lo has tratado. Y es una pena que todavía la salud mental no se abra en una medio tan... Bueno, es un medio público como es la Radio Televisión Española, que sería un buen sitio donde concienciar, ¿no? En radio hay iniciativas buenas. Yo creo que en tele van un poco... Van con retraso, sí. Pues gracias, Javier. Enhorabuena. Gracias. Pues buenas noches. Estamos hablando ahora mismo con Miguel... Miguel Guerrero, que es psicólogo clínico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. A mí me ha gustado mucho tu intervención en el coloquio, y con mi compañero Paco Carbonell comentábamos una cosa. Es verdad que el índice de suicidios ha crecido entre la gente joven, ¿no?, pero también entre las personas mayores. Mucho. Has hablado de la soledad. ¿Os llegan muchas personas mayores? ¿Hay acceso a eso? O digamos que como ya no interesan las personas mayores, ya no se les tiene tanto en cuenta. Lo que importa es la juventud. Mira, por franja etaria, el verdadero grupo, el colectivo de riesgo de suicidios consumados son precisamente las personas mayores de 70 años. Lo que pasa es que otro de los mitos, de los prejuicios que tenemos en nuestra sociedad, que tiene que ver con el edadismo, tiene que ver con invisibilizar todo aquello que afecta mal a las personas mayores. Y lamentablemente, cuando hay un suicidio en una persona de 70, 80 años, se suele legitimar más por la sociedad,
porque piensan que ya ha vivido su vida, porque piensan que es una decisión razonada y nada más lejos de la realidad. El suicidio no se puede legitimar cuando una persona está viviendo el sufrimiento independientemente de la edad que tenga, y es cierto que las personas mayores de 65 años es la franja etaria que más ha crecido. De hecho, desde la pandemia ya acumulan más de un 20% de crecimiento, y sin embargo hay mucha invisibilidad tanto en medios como en sociedades científicas y también dentro de los medios de comunicación. Y yo creo que no podemos errar el foco epidemiológico que está en la salud mental de las personas mayores por desviarnos con el foco mediático, no siendo en ningún caso banalizando la importancia que tiene la población infanto-juvenil. Pero todos los suicidios consumados de la franja de 0 a 29 años, que incluyen los niños, los adolescentes, los jóvenes, afortunadamente no llega al 8% del total en España del suicidio. Creo que el grupo de la tercera edad es un grupo fundamental de riesgo, vulnerable, al cual hay que atender de manera imperante. Mira, tú has hablado también de la importancia de los valores. Me estoy refiriendo, todos somos vulnerables, ¿no? Todos somos carne de cañón. Efectivamente, no hay una, lo que tú decías, no hay una relación directa entre el trastorno mental y el suicidio. Pero, ¿qué papel crees tú, aparte de los educadores, que ahí está mucha madre del cordero, qué papel crees tú que juega la familia en el seguimiento de los jóvenes que creemos que cuando ya cumplen los 18, yo soy independiente, yo tal? ¿No hay una labor ahí que se ha dejado por parte de las familias en general? Pregunto, no lo sé. A mí una cosa que me llama mucho la atención, porque yo en mi infancia y en mi adolescencia escuchaba en mi pueblo que había escuela de padres, escuela de madres, y eso se está perdiendo. Es decir, yo creo que a las familias también hay que ayudarlas, porque el papel que tienen en la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental es clave, fundamental. Pero también es verdad que las familias necesitan ayuda, necesitan orientación, necesitan asesoramiento, necesitan conectarse entre las propias familias. O sea, que una escuela de padres no necesariamente tiene que ser que un especialista de cualquier profesión venga a decirle a las familias cómo tienen que actuar, sino que permitan nuevamente colectivizar todos los problemas que tenemos, y en lugar de que se vivan de una manera individual dentro de cada domicilio, que padres y madres puedan tener un espacio donde puedan hablar de una manera abierta de los problemas que tienen los hijos y poder ayudarnos unos a otros, que no se viva como algo individual y hacerlo mucho más social que de donde venimos. Pero yo me refiero no solo al cuando te pasa algo, ¿no?, del tema del suicidio, o ves que tu hijo le tiene bullying, como yo he tenido en los míos, sino cómo juega la familia. La importancia del seguimiento, del amor, de la es muy difícil y hay que dedicar mucho tiempo a los hijos. ¿Pero no crees que también por ahí van los tiros? No, pregunto, yo, porque muchas veces me dicen, no, es que ya son mayores, tú no tienes que meterte en su vida. Digo, no me meto en su vida, pero estoy un poco en la retaguardia, ¿no? No, porque son carne de cañón, aunque tengas 30, aunque tengas... Yo no hablo del que ha cometido el suicidio, ¿no? Sino el que, bueno, pues se siente solo. La familia es que es la base el apego que se da, los vínculos que se dan en la familia, es la base de la salud mental. De hecho, no crecemos como seres humanos si no es al amparo de una familia. Y evidentemente los vínculos de padre y madre en la promoción y en el bienestar de los hijos no se extingue. Eso, los que somos padres sabemos que no va ligado solamente a la infancia, aunque evidentemente es el momento de más fragilidad. Pero ese seguimiento en el sentido de saber que pase lo que pase siempre va a contar conmigo, eso es clave. Lo que pasa es que también eso hay que crearlo. Es decir, le pedimos a los chicos muchas veces que si no hemos pasado de ellos de la infancia, hemos pasado de la adolescencia, queremos que con 18 años nos cuenten sus problemas, nos cuenten lo que pasa. Eso hay que entrenarlo y hay que estar disponible. Desde muy pequeñito hay que hacerle ver a nuestros niños que pueden contar con nosotros en cualquier momento, que el sufrimiento va a ser inevitable, pero que nosotros vamos a estar con ellos. Cuando eso ocurre y los chicos lo interiorizan, pase el tiempo que pase, ante la dificultad siempre vuelven a casa. Mira, otra pregunta y con eso terminamos. ¿Qué papel crees tú que juega? Porque mira, yo comentaba con Javier ahora mismo el tema del documental, que me ha parecido muy, bueno, pues muy bonito, muy sensible y tal. Pero ¿qué papel crees tú que juega la publicidad? El sábado estábamos con la asociación Alelí y hicieron unos pequeños spots realizados por los chavales de la Universidad de Málaga. ¿Qué papel juega? A mí me parece fundamental, porque siempre vemos los vídeos y vemos los spots y los tal, los mismos de siempre, los que ya conocemos. Es como cuando van a la iglesia y el cura riña siempre a los que van, ¿no? ¿Cómo se puede sobrepasar ese límite de que esto se haga, se socialice? Yo no sé cómo se puede hacer eso.
pues hoy tenemos una de las grandes herramientas que tienen el poder de permitir precisamente visibilizar lo que son las redes sociales digitales. Es decir, a través de las redes sociales, a través de las plataformas, a través de la web, a través de internet, es donde tenemos el canal potente precisamente para llegar a las personas jóvenes de las que estamos hablando, y yo creo que tenemos que maximizar los mensajes de esperanza, los mensajes de recuperación, los mensajes que queremos dar en salud mental, que está muy bien que se hagan en documentales, que está muy bien que se hagan en medios de comunicación a nivel nacional, pero sabemos que esos tienen menos tiempo, menos espacio, más esfuerzo. Las redes sociales son canales fundamentales. Ahí hay que buscar espacios de prevención, y ahí es donde el movimiento asociativo también tiene que salir para poder comunicar prevención del suicidio a través de las plataformas digitales. Yo recuerdo un día con Carmen Sivajas que decía: le echa un tiento a Mediaset España, porque es muy importante hacerlo a través de la televisión y de la radio, ¿no crees tú que...? Sí, pero piensa que muchas de las personas que van a necesitar ayuda no se están informando en prensa, no se están informando en televisión, se están informando en otras plataformas. ¿No sería una manera de socializar el problema, de que todos nos hiciéramos conscientes, sí, de que todos somos vulnerables? Es que, exactamente, es que nadie sobra, quiero decir, que es que los medios de comunicación sabemos que son agentes clave en la prevención del suicidio, porque permiten hacer partícipe a la población, permiten alfabetizar, permiten, y el ejemplo que Javier ha dicho de la Dirección General de Tráfico ha sido así. Cuando la gente en pantalla ha ido viendo un bombardeo constante de que esto le puede pasar a cualquier persona, cuando ha habido un cambio social. Y eso es lo que desgraciadamente con el suicidio todavía no pasa. Bueno, pues muchísimas gracias, agradecerte este ratito y concluir, ¿no?, que hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza. En la prevención del suicidio es una palabra que es clave, no porque sea banal, sino porque creemos realmente que es así, pero es verdad que cuando ponemos en marcha toda la estrategia de prevención y de intervención y posvención que sabemos que son eficaces en la prevención del suicidio, la recuperación es posible. Pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Que... Muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, Pilar, después de dos programas hablando del suicidio, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con lo que he repetido, lo que le he preguntado a estos dos últimos, que siempre somos conscientes del suicidio los que estamos metidos en este campo. Que el tema del suicidio sigue siendo un tema tabú, que el tema de la salud mental no se le ha cogido al toro por los cuernos, y que, como no, después de estos documentales, a mí, Paco, yo no sé lo que pensarás tú, pero yo creo que es como digo, el que va a misa, siempre el cura riñe a los que van, pero hay que se trata de que el mensaje llegue a los que están fuera, ¿no? Y eso es lo que me preocupa de esto, ¿no? A mí me preocupa que siempre estas reflexiones se queden en petit comité. Claro. Es verdad que antes no había, ¿no? Pero... Claro, pero es que resulta que si volvemos y miramos hacia atrás, el año pasado, en este mismo sitio que estamos tú y yo, pues... vimos un documental, se habló mucho otra vez de lo mismo, pero ha pasado un año y parece que nada ha cambiado. Y no ha cambiado nada, ¿no? Y además los políticos pues como que pasan, ¿no? Porque por lo menos la presencia de alguno, ¿no? De que el delegado de Sanidad, por ejemplo, no está, pues le daremos un tirón de oreja, evidentemente. Bueno, al delegado de Sanidad y a quien tenga que estar. Yo creo que es que los poderes públicos pasan, en la salud mental no vende, a cada uno le toca lo que le toca en esta vida, y al final lo que quiero decir, que lo que piensa dice, resuélvete tu papeleta, ¿no? Y esa papeleta, pues mira, hijo, al que le toca tener un cáncer se ha jorobado, pero tiene más medios para acceder, y sin embargo, al que tiene un problema de salud mental, que somos más de los que creemos, porque los diagnosticados, como decía el psicólogo, son pocos, pero los que estamos tocados, más, yo la primera, somos más, pues que no les importa mucho, porque esto no chuta. Es verdad. En fin, yo quería decir lo que me has dicho tú, que se lo he comentado, Paco, pues el tema de que parece que se centra en la juventud, sí, solo, ¿no? Los mayores es el índice más alto. Es más alto que hay. Por eso, y yo creo que yo hay una... hablaba con él antes de que lo entrevistara y estábamos hablando sobre ese tema. Claro. Y la verdad que yo es que me quedo pasmado, ¿no? Que durante todo el acto, si ustedes han seguido el programa... íntegro, no se habla de la palabra mayor hasta que Pilar la ha preguntado al delegado. Sí, es que no ha salido la palabra mayor. Y cuántas personas mayores solas dicen, bueno, pues yo ya, ¿qué pinto aquí? Pero es que la sociedad, Paco, en general, no es el problema solo del edadismo, sino que es un problema de egoísmo, diría yo.
Es decir, las personas mayores a partir de cierta edad no cuentan. No cuentan para nada. Y si vas a la salud física, tú vas a un centro de salud y bueno, pues tómese esto, mañana ya está, beba agua, ¿qué? ¿Cuánto? No, no cuentan. Pues para esto muchísimo menos. Y es una pena, ¿no? Pues ya está, eso es lo que pienso. Bueno, pues nosotros hemos cumplido con nuestra obligación. Hemos hecho dos programas en el 27º Festival de Cine de Málaga, donde debíamos de estar con la salud mental y sobre todo con el suicidio. Uh-huh. Y él, ahora que quiera y le pique, que se rasque. Ya te digo, que ojalá que, fíjate que estos documentales, que coja el guante quien lo tenga que coger, pues que el ayuntamiento, que la Junta haga una semana especial, el día de la, ¿no?, del suicidio, de especial de salud mental, y que se proyecte de cara a la ciudad de Málaga, no solo para las asociaciones, sino para el gran público. Yo no sé si esto se hace o no. Sí. A lo mejor no se hace. Mira, estoy metiendo el patón. Este documental, por ejemplo, que es mucho más extenso, lo han tenido que recortar por necesidades de tiempo. El documental dura casi una hora. Se podía haber exhibido aquí, en las salas comerciales, en el Festival de Cine de Málaga, claro, y no se ha hecho. Claro, o por ejemplo, si eso ya son palabras mayores, Paco, pues hacerlo a nivel de diputación, a nivel de, pues de, no sé, de organismos públicos malagueños que se encarguen de que la salud mental es un problema y hay que divulgarla y hay que darle prioridad a la mayoría de la población que parece que no va con ella. Yo bueno, ya nosotros, he dicho lo que pensaba. Nosotros lo decimos, lo pensamos y lo hacemos. Bueno, volveremos a la rutina después de este programa con la asociación y los colectivos. Sí, sí, claro, no nos queda nosotros otra que seguir luchando e invitando de nuevo a nuestro querido Antonio Higuera, ¿no?, que volverá otra vez. Sí. Tiene mucho que decir después de que no oiga y vea estos documentales. A mí me da mucho coraje esto, el que solamente vengan los mismos siempre. Me da mucho coraje. Y a mí. Bueno, nos vamos. Ya saben, la semana que viene volveremos a la normalidad. Desde el Festival de Cine de Málaga, un saludo a toda Andalucía y a todos los que nos seguís. Cristina, un abrazo de todo corazón. Ojalá hubieras estado aquí. Hemos hablado mucho de ti aquí. Pues hasta pronto. Nos vemos.